Hola chicas y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí voy a estar jugando un poquito y aquí les estoy mostrando el color que estaré usando. Es Makeover Soft Rose de Exotic Nails con el monómero igual de Exotic Nails. Les voy a estar mostrando cómo es que yo levanto mis perlitas, cómo se me ha hecho más fácil a mí. Y como pueden ver, primero estoy sacándole todas las burbujitas a mi pincel. Y después abro mi acrílico y lo acomodo. Luego le meto solo la puntita casi a la mitad. Levanto una, dos, tres, levanto. Y luego les voy a volver a hacer la perlita. Nuevamente pongo solo casi hasta la mitad la puntita. Toco la orilla del vasito. Cuento una, dos, tres, alzo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Luego aplico en la uña. Solo que aquí tarde porque está quitando las cosas. Aplico en la uña. Como pueden ver, el producto es de nivelarse solo. Me encanta, como les había dicho. No corre para ningún lado. Luego ya le empiezo a acomodar. Ya que se empieza a acomodar solo, yo empiezo a acomodar la perlita donde yo la quiero. Empiezo a formar mi almendra. Aquí no tengo un diseño en mente. Solo estoy jugando un poquito y para mostrarles cómo yo levanto mi perlita para hacer la almendra. Ya después que le muestro la almendra, empiezo a hacer como, a ver, inventar un diseñito. Esto lo estoy haciendo en tiempo real y despacito para que ustedes vean cómo es que yo acomodo mi almendrita, ¿no? O mis perlas. Ya de aquí lo voy a hacer ya un poquito más acelerado para que no se haga largo el video. Pero si tienen alguna petición, déjenme saber y se los hago en cámara a tiempo normal igual. Pero como ahí pueden ver, igual levanto las perlas otra vez y les vuelvo a mostrar. La mitad de la punta. Toco la orilla. Una, dos, tres. Alzo mi pincel. Cuento hasta cinco normalmente. A que agarre consistencia en el pincel. Luego lo pongo. Espero un tantito. Y empiezo a acomodar. Todo el acrílico en la orilla primero y luego le barro y trato de poner mi pincel como angulado hacia la cutícula para que no esté alzada el área de cutícula. Yo aún estoy practicando, chicas, chicos, todavía no lo tengo perfectamente, pero sí siento que mi técnica ha mejorado gracias a la práctica y algunos talleres que he tomado, y la mayoría de los talleres son, pues creo, todos con Berenice, que ha traído a Fabiola, a Jessica, creo también trajo a Juni no pude ir, pero igual. Y luego aquí ya voy a empezar a hacer el diseño. Bueno, aquí ya estoy aplicando lo que voy a poner en el encapsulado, este color naranja de la colección de Anime de Exotic. Y antes que se me seque, pongo el otro color, creo que es un cafecito, en la punta y trato de barrerlos para que se mezclen entre sí, para que se mire más conectado en lugar de separado. Después le añado los glitters y todo, y le voy a añadir unos flakes que me regaló May Nail Designs, dorados también.
Y aquí ya está listo para encapsular. Agarro mi perlita, igual que levanté la perla para la cama de uña, hice lo mismo. Pongo la punta, toco el lado, lo meto por 3 segundos, lo levanto. Me espero unos segunditos antes de aplicarlo y luego me espero unos segunditos antes de empezar a acomodar. Disculpen aquí que me salí de cámara. Ahorita les voy a mostrar, me quedó un poquito alta la almendra. Y siempre que le hago en estas uñitas me sucede eso, siento que me queda muy alta la almendra. Ahí sí no sé si el error es mío o es el tipo de dedito que es. Y ahorita les voy a mostrar. Estaba batallando un poco porque tengo el tripié muy pegado a mi brazo, aquí donde estoy de ladito. Pero así le tengo que hacer para poder acercarme lo más posible a lo que estoy haciendo. Y sí, bueno, aquí les voy a mostrar en un pedacito que está alzadito allá arriba. Y como pueden ver, les estoy mostrando. Aquí ya estoy haciendo con este drill, esta puntita de carbide de cerámica. Me gustó mucho, la compré en eBay. No les prometo nada, pero intentaré buscar dónde la compré. Es la finita y me salió muy económica y me ha gustado mucho. Ahí le estoy bajando un poco el acrílico donde me quedó el bordito muy alto con el taladrito de mío. Y ya limé los laterales a mano también para asegurarme que todo estaba bien finito y bien derechito como debe de estar. No encontré mis palabras hoy, chicas, se me olvidó mi vocabulario. Chicas y chicos. Y sí, ahí lo estoy sobrepresando con el drill para que me quede todo a nivel como debe de estar. Sí debe de haber un bordito alto, pero se me quedó demasiado alto y es lo que estoy intentando. Ya le limo con esta uña para quitar los rayones que dejan las puntas esas carbide, que dejan unos rayones muy marcados y a veces quedan unas onditas. Eso le vuelvo a hacer con esta lima de mano y ya después le hago con una lima más finita que es de como para dar, supuestamente para rayar toda, para borrar todas las rayitas, no puedo hablar hoy, para borrar todas las rayitas que marcan las limas más gruesas. Haciendo a una moñita en 3D. Este pincel es nuevo para mí, lo quería probar en este video. Sí batallé un poquito, pero yo creo que agarrándole la onda ya voy a poder un poco más. Estoy tan impuesta a los de Pure Color que estoy batallando con este de aquí. El moñito no les voy a decir que me salió bien, pero se ve que es moñito y solo les estoy enseñando cómo yo los hago. Y son muy, lo que no me gustó de este pincelito es que no se me queda puntiagudo, y me gusta que se quede puntiagudo para hacer las formitas que quiero hacer con la uña. Ya estoy formando el moñito y ahí las dejo ver el resto del video. Espero les haya gustado este video. Si tienen cualquier pregunta, ahí háganmela abajo. Igual pongo mi correo electrónico abajo, búsquenme en Facebook como Mis Muñequitas Nails. Muchas gracias a todos por su apoyo. Besos, abrazos y apretones. Los veo la próxima y Dios me los bendiga. Chao.
Thank you.